Hola, soy Rodolfo y estoy en el Parque Público de Palmar Sur. En este lugar hay muchas esferas de piedra. Esfera, una palabra femenina. En los últimos años, las mujeres indígenas de la comunidad de Boruca, cercano a los sitios con esferas, han destacado un sentido de las esferas vinculado a la mujer. En las culturas indígenas que fabricaron estas piezas, las mujeres fueron muy importantes, respetadas, incluso ocuparon posiciones de poder. Y ahora voy a conocer uno de los 4 sitios cacicales con esferas de piedra declarados en el 2014 por la UNESCO Patrimonio Mundial, Grijalba II. Puerto Cortés es una ciudad importante del Delta del Diquís. Es la cabecera del Cantón de Osa en la península del mismo nombre. Situada a orillas del río Térraba, su historia está muy relacionada con la actividad bananera. Junto a esta ciudad, frente a un meandro o curva pronunciada del río Balsar, un afluente del Térraba, se encuentra Grijalba II. Al llegar a este lugar, lo que más me llama la atención son sus estructuras circulares, donde se asentaron las viviendas principales de los caciques o gobernantes. Lo que vemos hoy en Grijalba II fue la parte importante de un poblado que llegó a tener unas 8 hectáreas de extensión. Por un camino de espesa vegetación, me dirijo a conocer la única esfera encontrada en este lugar. Es fascinante verla, solitaria y semienterrada, protegida por una capa de musgo en medio de la humedad del ambiente. Mide más de 1 metro de diámetro. Los investigadores la han analizado en su totalidad, pero la mantienen así para protegerla. Luego volveré aquí por otro sendero que hay habilitado, para que el arqueólogo Francisco Corrales me cuente acerca de su ubicación y significado. De momento, disfruto de cada detalle en Grijalba II, lugar que debe su nombre a Alejandro Grijalba, el antiguo propietario de este terreno. Fue un trabajador nicaragüense que desarrolló su labor en la compañía bananera. Años después, cuando los arqueólogos descubrieron este lugar, Alejandro Grijalba se ocupó de limpiarlo, cuidarlo y apoyar la investigación para beneficio de la cultura. Vean qué objeto tan interesante, se llama metate y servía para moler maíz y otros alimentos. En Grijalba II se han descubierto hasta 10 estructuras de casas construidas en forma de rancho sobre muros de piedra caliza. 2 de esas viviendas fueron las principales, tuvieron hasta 20 metros de diámetro. Seguramente fueron la residencia de los caciques y las construyeron muy juntas, una de la otra, quizá para otorgar un carácter defensivo a este lugar. Me detengo a observar estas piedras milenarias que han soportado el paso del tiempo, dejando una huella imborrable de la época precolombina de Costa Rica. Ahora vuelvo a la esfera, de la cual me ha llamado la atención lo bien conservada que está. Allí permanece aislada, quizás como centro de un lugar que fue utilizado para algún tipo de ceremonia. Hola Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí preguntando, ¿por qué en Grijalba II solo hay una esfera de piedra?
Bueno, hemos visto que en varios sitios la esfera no está en el centro del poblado o con un conjunto de ellas, sino más bien en las afueras. Muy probablemente porque el lugar donde se colocó era de importancia para ellos, una importancia simbólica relacionada con leyendas o algo parecido. Son lugares como cercanos a quebradas o a la montaña. Entonces ahí se colocaba la esfera y la gente tendría para hacer cualquier actividad alrededor de ella, venir desde el centro del poblado hasta acá, por ejemplo, y aquí realizar la actividad. ¿Qué otros materiales han encontrado aquí en Grijalba II? El asentamiento es bastante grande, mide alrededor de unas 8 hectáreas. Hay una zona como de 1 hectárea donde hay estructuras y afuera hemos encontrado grandes cantidades de fragmentos de cerámica que con las cuales pues, eran ollas y diferentes utensilios, también algunas herramientas de piedra, particularmente unos metates que son unas piedras de moler maíz, porque era la base de la alimentación, y otros elementos también asociados a la vida doméstica, hachas y parte también del producto que se generaba cuando se usaban todo ese tipo de cosas. Vi que hay una calzada casi perfecta a la par de un montículo, ¿qué significa eso? Bueno, esos son empedrados que se ponían más bien al frente de lo que eran las residencias o las casas de la gente principal y formaban áreas muy bonitas, muy limpias, muy apropiadas, ya fuera para recibir a los visitantes o para que los miembros del lugar salieran a hacer sus actividades en una zona al aire libre, pero muy probablemente también para lo que llamamos actividades de tipo público, cuando la gente se reúne para alguna actividad que involucra a toda la comunidad de importancia religiosa o política. Entonces creemos que también eso señala la relevancia y el papel que jugaba la aldea en la zona de esta que es del río Balsar. Francisco, ¿por qué crees vos que todos y todas tenemos que involucrarnos en la protección de los sitios de patrimonio mundial? Bueno, la Declaratoria de Patrimonio Mundial es un enorme prestigio y un motivo de orgullo y de identidad para los pobladores de un país, como en este caso como Costa Rica. Lo que se quiere reconocer es que estos sitios tienen una importancia no solo para el país o el estado en que se encuentran, sino también para la zona y para el mundo, para la humanidad en general. Hay una etapa del desarrollo de la humanidad que está representada con estos sitios. Y entonces, si eso se afecta o se daña o se pierde también una etapa fundamental del desarrollo humano. Y por eso debemos conservarlo, porque nos genera orgullo, nos genera identidad y también nos genera beneficio por el conservar esto y propiciar, por ejemplo, la visitación. Mientras camino por este lugar maravilloso, me doy cuenta de la importancia de las palabras de Francisco. De hecho, voy a hablar con Carlos, educador del Museo Nacional, y con Yajaira. Ella vive en Puerto Cortés. Su trabajo como guía turístico le permite generar ingresos y establecer rutas para que los visitantes conozcan el patrimonio cultural y natural del entorno. ¿Y esta zona tiene mucho potencial turístico? Claro que sí, está el Paseo Histórico de Puerto Cortés. Te comento que nos cuenta la historia de la compañía bananera acá en la zona. Pasamos por el río Grande de Terra, que es uno de los más largos del país. De ahí pasamos por sitios arqueológicos, luego llegamos a Sierpe y después a Puerto Jiménez. Lo que hemos podido con recursos donados, con actividades que hemos podido hacer es restaurar unas casitas que estaban en muy mal estado. Se han hecho en melina, en madera, en tablilla, se han pintado los muros o algunas casitas que todavía se podían rescatar en pintura, se han hecho murales. Esa esencia de que fuimos, cómo fuimos, se ha perdido. Y a través de que hay que reinventarse en el área turística, vimos que es una gran oportunidad que tenemos. Y más allá, Rodolfo, de lo que es la investigación y la conservación, para nosotros es muy importante el empoderamiento de la comunidad para generar un verdadero desarrollo económico a partir de la cultura. Claro, yo voy a seguir conociendo este lugar muy interesante, así que chao, nos vemos, pura vida.
Grijalva 2 es un lugar para visitar y disfrutar. Disfrutar de sus piedras, de su naturaleza, de su energía. No hay duda de que este sitio es un orgullo para Costa Rica y el mundo.